Nuestro estilo de vida demanda gran cantidad de energía. Los medios de comunicación, el transporte, las instituciones, la agricultura, todo nuestro sistema depende de la energía para funcionar. Dentro del desarrollo energético de nuestro país, el sector eléctrico se encuentra en una profunda crisis, ya que el modelo de mercado que lo rige no está siendo compatible con las necesidades fundamentales de Chile. La expansión no parece dar tregua, impulsada en gran parte por el crecimiento de las grandes empresas y la megaminería, sin todavía tener una real planificación que dirija el desarrollo eléctrico. Cabe cuestionarse también si este crecimiento se está traduciendo en reales beneficios para nosotros. Ya que los colores brillantes consumen más energía en las pantallas, para aportar a la eficiencia energética en la visualización de este documental, invertiremos el fondo a un color oscuro. El país en el ámbito de la energía dejó de planificar. Solamente el mercado desplanifica y decide lo que va a hacer. Porque el Estado no ha sido un Estado regulador, no hay una regulación. Por lo tanto, acá es cuánto ganas. No veo la rentabilidad de hacer billetes. Sería mejor hacer máquina para generar electricidad que asegurar el futuro. El elemento base que explica cómo funciona el mercado eléctrico, el sector eléctrico en Chile, es más vendo, más gano. Nuestro sistema eléctrico funciona bajo la lógica del mercado. Este se divide en los sectores generación, transmisión y distribución, todos administrados por empresas privadas. La transmisión y distribución tienen una leve regulación estatal. La generación se regula únicamente por las leyes del libre mercado. Este sistema necesita ser revisado, analizado, porque aparentemente presenta algunas distorsiones que están beneficiando a la generadora y no están beneficiando a la población en general. Tal es así que hoy día la cuenta que paga la señora Juanita de Cerro Navia por el kilowatt hora es 3 veces más cara que la cuenta que paga don Francisco en Miami por el mismo kilowatt hora. Los impactos sociales que tiene la generación eléctrica y que en Chile son absolutamente desconocidos, ignorados o escondidos. El deterioro del medio ambiente, el deterioro de la salud de la población, el deterioro de la agricultura y el consiguiente aumento de precio de los alimentos, el deterioro de la pesca, etcétera, todo el daño medioambiental que producen las emisiones, eso tiene un costo para la población y lo pagamos todos. Son costos tremendos que sencillamente esta mirada economicista que ha dominado en la política nacional por los últimos 30 o más años, ya no es capaz de ver ese tipo de cosas porque no calzan en su ecuación. En Chile hay 4 sistemas eléctricos: el sistema interconectado del Norte Grande, el sistema interconectado central y 2 sistemas eléctricos menores, el de Aysén y Magallanes. Entre el SIC y el SIN suman un 99% de la capacidad instalada en Chile. El 2010, los 2 sistemas generaron un total de 58.257 gigawatts, los que fueron generados solo en un 3% por energías renovables no convencionales, un 35% por represas y un 62% por centrales termoeléctricas a carbón, petróleo y gas. Todos estos combustibles los tenemos que importar. Actualmente, la energía hidroeléctrica es la única fuente nacional relevante en nuestra matriz. El sector energético en general es, en cualquier país, de los sectores más dinámicos. Demanda mucha inversión, significa la instalación de mucha infraestructura, genera empleo, pero además permite que la actividad económica, industrial, minera, el sector público, servicio, se desarrolle. Sin energía, un país no funciona. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. En Chile se planificó un golpe de Estado para la instalación del modelo neoliberal y funcionó como mercado de experimentación para su perfeccionamiento. Se redactó la principal herramienta para ejecutarlo, la Constitución del año 1980, en donde se determinó la mercantilización del sistema eléctrico y del agua.
Esto comienza con el artículo 19 de la Constitución, el que establece el agua como propiedad privada. El fenómeno se profundiza y regula en el Código de Aguas de 1981. Se crea la Dirección General de Aguas como ente administrador del recurso. Se estipula que los derechos de agua de un río se separan del terreno y se pasa a privilegiar el recurso agua para usos industriales, por sobre las personas. Se crean dos tipos de derechos de agua: los derechos no consumptivos, para embalses o represas, en donde el agua es reingresada al cauce, y los derechos consumptivos, en donde el agua no se devuelve al cauce. El código también determinó que los derechos fueran gratuitos, a perpetuidad y sin necesidad de justificar uso. El código de aguas se hizo a imagen y semejanza de la minería en Chile. Chile ha estudiado en distintas partes del mundo como un país, como una especie de conejillo de indias, porque es el único país que tiene garantizado en su constitución el derecho de agua como propiedad privada. Bueno, hay un primer problema gran filosófico, diría yo, por lo estratégico. El agua debe ser un bien público. Toda la expansión de la hidroelectricidad de pequeña y mediana escala en Chile puede verse limitada no por la tecnología, sino porque no hay derecho de agua disponible. Por lo tanto, el Código de Agua, aplicado bajo ese precepto constitucional, le ha regalado las aguas a las empresas que las han monopolizado, principalmente a la misma empresa pública, que pasó a ser empresa privada, que hoy día tiene más del 76% de todos los derechos de todo Chile. Y si pensamos en Aysén, el 96% de todas las aguas de Aysén inscritas son de Endesa. Hacia fines de los años 70, el sector eléctrico estaba constituido por dos empresas nacionales, Chilectra y Endesa. Esta última venía acumulando los derechos de agua no consumptivos de los ríos del país para asegurar la futura demanda. En el año 1982, con la Ley General de Servicios Eléctricos, se establece por primera vez en el mundo un sistema competitivo de mercado eléctrico y se subdivide el sector en generación, transmisión y distribución. De acuerdo a la nueva ley, el gobierno decide delegar en agentes privados el abastecimiento eléctrico del país. Se crean tres grandes consorcios, uno para cada sector del mercado eléctrico. Se comienzan a privatizar bajo el nombre de Enersis, la que pasa a ser sociedad anónima en 1988. Junto con la vuelta a la democracia, se termina la privatización de Enersis y se traspasan al sector privado prácticamente gratis todos los derechos de agua que Endesa había recaudado. El año 1997, Enersis es vendida a Endesa España, generando el polémico caso Chispas. Ahora, el abastecimiento eléctrico y los derechos de agua pasan a ser propiedad de una transnacional. Se valoran los activos, las empresas se ponen en venta. Aquellos que valoraron los activos se saltaron la ventanilla y las compraron. Y no contento con eso, ponen las reglas del juego. Fue muy poco transparente, especialmente en el caso de la energía, porque los mismos funcionarios que hicieron la privatización quedaron dueños de la empresa. Y cuando esta empresa fue privatizada irregularmente, se traspasaron estos derechos de agua que quedaron en manos de privados chilenos en su momento y que a su vez fueron siendo vendidos hasta terminar en manos españolas. La ley que nos rige efectivamente borró totalmente el rol del Estado como agente de planificación estratégica del desarrollo energético. En los años 98 y 99, Chile sufre una de las peores sequías del siglo. Y esto, sumado al retraso de la nueva central Nehuenco, generó la primera gran crisis energética, provocando un déficit de abastecimiento en la zona central del país. Así como la central Nehuenco, guiados por los bajos precios del gas argentino, se instalaron muchas otras termoeléctricas a gas. En el año 2003, el 25% de la generación total del país utilizaba gas natural. Pero en el año 2004, comienzan los cortes de suministro del gas progresivamente hasta el año 2008, que se corta prácticamente en un 100%. El déficit tuvo que ser suplido por diésel, provocando un incremento en la contaminación y los costos. Producto de esto, el gobierno se da cuenta que debe participar de manera más activa, comenzando una serie de reformas legislativas e institucionales que apuntan a darle mayor seguridad al sistema.
se crea el Centro de Energías Renovables y el Programa País de Eficiencia Energética. Se impulsó una modificación al derecho de aguas debido a la creciente demanda y a una falsa escasez provocada por la retención de los derechos. Se comienza a cobrar una multa a los derechos sin uso, en busca de liberarlos al mercado, pero la modificación no tuvo éxito. El año 2009, Endesa España, que al momento concentraba aproximadamente el 40% de la generación del SIC, es vendida a la empresa italiana Enel, con capitales del gobierno de Italia. Dentro del precio de la venta son traspasados los derechos de las aguas chilenas. En el año 2010 son creados el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, sin ejercer aún el peso necesario. Es decir, en Chile la energía eléctrica está en manos del capital extranjero y la capacidad regulatoria del Estado es mínima. El Estado es un mero observador, pasivo. Y creemos que aquí tiene que haber una planificación estratégica que tenga en cuenta las metas nacionales. Yo creo que la ley fue concebida pensando en una economía de mercado, en un mercado perfecto. Y este mercado dista bastante de ser perfecto. La verdad es que es un oligopolio perfecto. Un oligopolio perfecto. En estos momentos, la generación y comercialización del SIC y el SIN se encuentra altamente concentrada por 3 empresas en cada caso, teniendo capturado un 84% del mercado del SIC y un 94% del mercado del SIN. Las condiciones en las cuales se ha dado este mercado no son ni transparentes ni competitivas, ni tienen ninguna de las ventajas que uno esperaría que tenga el libre mercado. Es simplemente un mercado monopolio, poco eficiente, de altos costos, altamente concentrado, no transparente y que generalmente excluye la innovación y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, Chile tiene una mayor dependencia y un enorme retraso en el desarrollo tecnológico. Dependencia, porque desde el año 1990 a la fecha, las importaciones de combustibles, conformada principalmente por petróleo, gas y carbón, se ha incrementado de un 48% a un 75%. Aún así, el 68,7% de los proyectos eléctricos en construcción son termoeléctricos. Retraso, porque del total de los proyectos eléctricos que se han presentado a evaluación, que en su totalidad suman 26.148,5 megawatts, solo un 14% son energías renovables no convencionales. Un 25% es de represas y un 61% es térmico, en donde 2.780 megawatts son diésel, 2.884 son gas y 10.240 son carbón. No entiendo por qué Chile está invirtiendo en el carbón. No entiendo. Lo entendería de la parte de Corea del Norte porque no tiene sol, o de Japón porque no tiene sol, lo entendería, pero de Chile no lo entiendo. Es ilógico. No va en beneficio de la gente, no va en beneficio de la población y sí está generando grandes beneficios a las empresas generadoras. La alta concentración del sector energía en Chile ha provocado una concentración también del poder económico y por ende del poder político. O sea, hoy día para cambiar la legislación eléctrica, por ejemplo, se requiere el visto bueno de las grandes empresas. O sea, no se puede legislar en beneficio de la comunidad, digo, de las grandes mayorías, sino que tratar de obtener, ¿no es cierto?, la aprobación de las grandes empresas, lo cual en el fondo es un atentado a la democracia. Soberanía energética, un desafío de independencia y sustentabilidad para el desarrollo de Chile. En términos de energía solar, en términos de geotermia, en términos de energía undimotriz, la energía de las olas, ¿sí?, la energía de las corrientes, en términos de energía eólica, en términos de energía de biomasa, este país tiene un gigantesco potencial. Y cada sector puede tener sus potencialidades. Aquí tenemos la geotermia, las centrales de paso, por ejemplo, el mismo ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables No Convencionales o Alternativas, estimó en sobre 33.000 megawatts el potencial de centrales de paso entre Puerto Montt y Aconcagua. Tenemos una de las costas más largas del mundo. Tenemos creo que 4.500, 5.000 kilómetros de costa, donde Chile debería ser el pionero en la investigación de la energía mareomotriz de las mareas y undimotriz
de las olas. Chile tiene una responsabilidad a nivel de Sudamérica de la cual todavía no ha tomado conciencia. Chile tiene un potencial energético en el desierto de Atacama de 18 terawatts, no gigawatts, terawatts. Para dar una idea de lo que representan 18 terawatts, son 84 millones de barriles de petróleo en 8 horas, todos los días. Ya que si gozamos de 8 horas de sol en el desierto de Atacama, el potencial es de 84 millones de barriles de petróleo, el equivalente. 84 millones de barriles de petróleo es lo que todo el mundo consume en este momento. Obvia. Es que es decir que físicamente Chile es más rico que todos los países árabes reunidos.